Vais a ver cómo hace boot mi amiga, ¿vale? El problema que tengo un disco de 50 megas en un fichero y penaliza muchísimo. Lo que hay que hacer aquí en este caso es utilizar una partición o utilizar un disco dedicado, porque el Mac tiene que volar, pero vamos, estoy convencido de que se trata de la penalización que tiene el acceso a disco, no cabe duda. Seguramente que con una amiga un poquito más rápido iba a ir mejor, no cabe duda. Pero en principio ha hecho boot en... no ha llegado a 30 segundos. Y con lo cual, básicamente poder tener el Macintosh emulado en la amiga con 8 bits de color y a pantalla 640x480, pues es fabuloso. Es fantástico. Con lo cual, siempre podemos, por ejemplo, ir al portapapeles para que veáis cómo chuta. Y como lo mueve, pero vamos, penaliza por el disco, nos quede claro. Aquí vemos que tenemos texto, vamos a ir pasando imágenes para que lo veáis con qué tranquilidad lo hace. Vamos a darle un poco de cera ahora. O sea que lo hace suficientemente bien. Como veis, lo tengo configurado con la ROM del LC3, 8 megas de memoria. Le he puesto un poquito, le he puesto 256 de caché. Aquí ya lo podréis ver en paneles de control, en memory. No, pues que lo mueve como un cohete y además en 8 bits. 256 y además entiendo, ahí está penalizando el disco. Entiendo además que si vamos a los stock patterns ahí, ¿veis? Disco que penaliza un montón. Vamos allá. Mira que no lo hace mal, Es una emulación, ¿qué queríais? Medallas. Está penalizando por este amigo que tenéis aquí. Cuando le doy, mira, ¿ves? Penaliza. Pero bueno, eso es lo de menos, quizá. Que me ha gustado un montón. Este es el paquete este que tengo puesto. Vente para acá. A ver, venga, mariconada. Jaja. A ver. Interesante. Ahí, cacharrero. Qué molón. Lima limón. Y pedruscos ahí. Venga, los pedruscos. Para todo el mundo. Ahí hay que se vea. Tipitaca. No. Nada. Especial y shutdown. Chipón.